Muy buenos días. Hoy jueves 13 de agosto, presentamos en el micronoticiero Jaliwarma Informa las noticias más importantes sobre alimentación escolar, regional, saludable y de calidad. ¡Empezamos! En Ancash, Jaliwarma realiza estricta supervisión de alimentos antes de ser distribuidos en escuelas. Lotes de productos pasan por rigurosos controles que garantizan su calidad e inocuidad. Las entregas serán bimensuales y en presentaciones pequeñas, en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional. En San Martín, Jaliwarma distribuye 102,25 toneladas de alimentos como parte de la cuarta entrega en la modalidad Productos. El programa distribuye productos como aceite vegetal, arroz fortificado, azúcar, conserva de carne de pollo, conserva de pescado en aceite vegetal, frijol, leche evaporada entera, harina de plátano, mezcla de harina de maní tostado y maíz amarillo, entre otros alimentos, para un periodo de atención de 40 días hábiles. En Lambayeque, la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo recibe 4,6 toneladas de alimentos de Jaliwarma. Para tal fin, se cumplen estrictos controles de salubridad e inocuidad que garantizan su calidad. En La Libertad, Jaliwarma inicia el reparto de 1.355 toneladas de alimentos como parte de la cuarta entrega. Se distribuirán canastas básicas para la atención de 228.051 escolares. Loreto, programa Jaliwarma del MIDIS, entrega más de 74 toneladas de alimentos a ciudadanos indígenas de 37 comunidades ubicadas en Manseriche. Este pedido fue realizado por la Municipalidad Distrital en el marco del Decreto Legislativo número 1472. ¡Gracias por escucharnos! Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Gobierno del Perú. El Perú primero.